ir a la escuela mía para hacer un examen y un cambio de cinta. We're here today to together to promote, to test and promote some of the members of the WJF. The testing, the people that are actually going to demonstrate for Mr. Roddy, who's a 93 black belt, and he was a first generation black belt, Mr. Parker. Let's give him a hand. Was also a first generation black belt, Mr. Parker. So we both trained with him for many years. And everything that we teach is what we learn from him. Not by a book, not by a video, but actually we're taught in person. Okay, so that's what we call first generation black belt. Okay, todo lo que vamos, lo que estamos aquí ahora, los dos maestros que estamos, que es el señor Roddy y yo, Mr. Rey, éramos alumnos directos del maestro Parker. No éramos alumnos de libro ni de video, éramos alumnos que cogemos clases directamente con él. So, como nosotros hacemos las cosas como la señora, no hemos cambiado nada. Ok, ok, attention. Vamos a empezar primero con las posiciones de los pies. We're going to start first with stance. Ok, you want to say something, Mr. Rey? Oh, no. You good? Yeah. Ok. Okay, horse stance. What's the weight distribution? ¿Cuántos pesos tiene cada pie? 50-50, right? Twist in place. Switch. Okay, jump switch. Jump switch. Back to front. Back to front. Front to back. Front to back. Okay, advantage stance. One, la derecha, la derecha. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ponte, 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 no te muevas ahí. Ok, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Que miren ahora. Si este tira un puño con la derecha, así, uno hace que este bloque, ¿verdad? Este, y ahora si te tira uno con la otra, hace este, tira la otra y hace este. Pero eso se llama el cara de mucho. Cuando van a hacer el doble golpe, uno, dos, tres, cuatro, no, va, cinco, seis, siete, ocho. Ahí es el doble factor. Mire, el bloque para adentro, déjalo ahí, va a estar en este bloque. El bloque para adentro va a estar en este bloque. El bloque para adentro va a estar en este bloque. El bloque para adentro va a estar en este bloque. So, el bloque para adentro es más importante. The inner block is the major block. Your user in all of them. Lo está usando todo el tiempo. Miren. Uno, ¿verdad? Después te tira con la otra mano. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Entienden? So, en el bloque. Del bloque del 1 al 8 es así, miren. ¿Ven? Todos los bloques son golpes. All blocks are strike. So, tienen que hacerlo duro, no pueden hacer así. No así. Ok, hold stance de nuevo. Hold stance. Vamos, duro. Esta mano viene aquí y la otra mano viene así.
Last wing.
Girls, please. Raise yourself. Conquer the shield. Aquí. Aquí. Strike in surgery. Meditation and bow. Okay, todo mundo al mismo tiempo, okay? Todo mundo despacito. Okay, dale, bueno, empieza. Take the fans. Va despacito, ¿no? Raise. Take the fans. Body leaves. Move forward, crane. Va despacito. Go strong in here. Open here. Flashing wings. Now hang on. Circle of reflection. Mano a la cintura, go.
We can always do better. We can always do better. And the more that we train, the better that we get. So when you get your belt today, don't just stop there. This is just like the beginning. No matter if you're an ATP black belt or a kids black belt, this is just, you always got to continue training. Okay, we all have a learning experience. Okay, we always got something to learn. In the board, we have Mr. Roddy, who's a 90-degree black belt, and also Mr. Cortez came a little bit later on, and he's also one of my older students that have been with me for many years, okay? So, you guys have been testing, not only today, some of you have been doing the class on Zoom for the last 8 months, some of you have been coming here. Okay, I have a student that is gonna get promoted from Guatemala, Hector Gramajo, okay? He's gonna get promoted. He's been with me now for a while, and he's gonna get his 7th degree black belt. So we're gonna have a good promotion. His family's here to get his certificate, okay? But he's been very loyal, and he's been actually training for the last 7 or 8 months nonstop. Every Tuesday night when we have the black belt class. So today we came at 10 in the morning, and we worked from 10 to 12, then we took a lunch break, and we've been working till now. So you guys did a pretty good workout. Good job, okay? Remember, there's always more to learn, okay? We all need to learn more. Okay, sit down on your knees. All the way down. Can you take off your belt? Yeah. I feel your pain bleed, Dad, for falling. Bad knees. What are in front of you? See your finger. You're going to have the point. Hold on, one time. Okay, this for the kids' black belts. They learn, we have three different black belts. This is the kids, and they know 50 techniques, and short one, short two, short three, long one, long two, and long three. This is the junior belt, which has the white tip. They know up to long four, and they know 100 techniques. And this is the first degree black belt, which he knows 154 techniques. Okay, this is where we go from the kids. We go from kids belt to junior to adult first degree. Okay, then of course everybody knows that. Then you go from first to second. When you get to fifth, you get the whole bar, six and then eight, okay? So the reason that what letter is that on the floor? ¿Qué letra es eso? L. ¿Qué quiere decir la L? Learn. Listen. ¿Cómo se llama? Listen. Listen skills. Oír en inglés se llama listening. La palabra que nunca ha dejado uno aprender se llama last. Nunca se ha dejado aprender.
lealtad, y eso no tiene que ser lealtad al maestro y al sistema de karate. No está cambiando de un maestro para otro para ver que hay un problema. Hay que tener lealtad con los instructores. Y nunca se para de aprender. Y eso se llama, hay que tener loyalty, lealtad. Como nosotros vivimos en los Estados Unidos, so, hay que tener lealtad a este país. Aunque vengamos de Venezuela, de Honduras, donde vengamos, estamos viviendo aquí, que este país que nos abrió las puertas. So, a este país tenemos que tener lealtad. So, we live in the United States, so loyalty should be to this country. Even though we came from other countries, but this is the country that opened the house, so we should have loyalty to this country. Loyalty to our family, a la familia, ¿ok? Y al estilo de karate que hacemos, ¿ok? Ok, vuelvan la cinta para adelante. Pónganla ahí, ¿ok? Ok, está pasando el trabajo que hicieron de una cinta para otra. Ok, todo el trabajo que hicieron, lo que aprendieron, el sudor que han tenido, el dinero que han tenido que gastar, el mismo tuvo que venir a mí en avión. O sea, y Francisco vino de trabajar a la noche sin dormir y vino con eso el examen también. Eso, esas son cosas que son importantes. Sobre los papás de ustedes, se sacrifican mucho porque ustedes vengan. Tienen que trabajar mucho para pagar por las clases y tener el tiempo que tienen que venir para agradecerlos. Tienen que agradecerle mucho a los papás. ¿Ok? Ahora ponen la cabeza para abajo, en la cinta nueva. Y aguanten la con dos manos. Aguanten la con dos manos, la cinta nueva. Pongan una mano acá al lado. No, pero déjalo mostrado, ¿no? La cinta no la va a ver así. Ponga la cabeza para abajo. En la cinta no la va a ver. Ok, ahora. Todo el mundo promete que va a tratar de hacer lo mejor que pueda para José, para que nosotros los maestros y sus padres y su familia estén orgullosos. ¿Usted? Yes, sir. So everybody promise to do the best you can be to make my, your teachers, your parents and yourself proud. Yes, sir. Okay. Do you set up a goal for your next belt to do even better than what you did today? Yes, sir. Do you think you deserve the belt? Yes, sir. Okay, sit up and put it on. Well, don't tie it on. Esto, quítate la cinta vieja y ponla así, ponla nueva. Muy bien. Échate un poquito más para acá para verte. Muy bien, que aquí tenemos esto grabado que está haciendo todo el trabajo desde Guatemala y tenemos su familia aquí, la familia de ustedes tiene ahí, para que le dé el diploma. ¿Cómo se dice? Sí, pero no, ahí mire. Grábalo yo, que la familia de él está aquí. Las dos niñas, el niño y el esposo de la niña. Que también era mi alumno por un tiempo también. Cuando uno va a uno siempre va a uno, porque ya no venga más. Ok. No te no cae de nada, ¿ok? Tienes que tomar los lados, porque va a los pies, ¿vale? Este va a ser el ejemplo. Ya, por eso, aguántame un momentito. Ahora, le voy a dar el diploma de Héctor Gramajo a su hija, para que se lo mande. ¿Ok? Muy bien. Francisco, no, tienes que quedarte porque te van a dar la patada ahora. ¿Sale para que van a recibir los monos por él? Gente, no. ¿Quién va a recibir? Que el varón. ¿Quién le va a recibir la patada? La mayor. Ok, el diploma este es el diploma de la Federación de Kempo Federation, que es la federación de nosotros. Esto está firmado también por el maestro Rally, que es 9 años, y por el maestro Juan Costé, que es 7 años. Aparte de mis hijos, que es la corporación mía. Pero yo también soy dueño de la corporación también. Ok. Y Mr. Santiago, que no está aquí porque él hace tiempo que no está enseñando su trabajo. Pero también él tiene el nombre de él ahí también. Ok, ahora, cuando yo digo para el movimiento 1, se va para 1, 2 y 3. Ahora vamos a dar el toquecito para reconocerle la cinta nueva ahora que van a tener. Ven aquí yo. Ok, 4 times. Ponte otra vez, por favor, que se cae. Okay, here I am 3. There you go. 1!
Duro. Two. Yeah. Déjalo que venga para ti. Three. Yeah. Otra vez. Déjalo que venga para ti. Guía duro. Vamos. One. Yeah. Duro. Two. Yeah. Uno, uno. Three. Yeah. Okay, muy bien. Let's do it. Maestro, debe estar viendo Frank, sí, yo les avisé. Uno. Vámonos, Frank. Dos. Pon el micrófono ahí, para que tú hables. Pon el micrófono. Te quiero felicitar porque pasaste muy bien el examen y eres un buen representante para la Federación en Guatemala. Y te quiero felicitar también por ser un buen papá con los niños que tú tienes y las niñas. Que Dios te bendiga a ti y a tu esposa y me saluda a tu niñita y a tu esposa allá también. ¿Cómo está, Abril? Ok, bueno, que Dios lo bendiga. Ponte en hostas para acabar. Ok. Que José, muy bendecido. Para salud. A
Ahora, get inside. Vamos a darle las gracias a ella aquí, ven acá, que ha hecho tremendo trabajo. Atienda. Pues, ella fue a buscar la comida también y la sirvió la comida que comimos la hora de noche. Me quedé con el huerto. No. Muchas gracias.